Rogelio Almeida nació en California hace 23 años. Sus padres al poco tiempo decidieron volver a su entrañable México en el estado de Zacatecas, llevando a Rogelio consigo. A la edad de 15 años, Rogelio regresó a los Estados Unidos para continuar con sus estudios. Pues al mirar un comercial en televisión sobre el Army y la ayuda que ellos daban para los estudios universitarios, pues ahí fue que ahora sí que fue lo que me hizo decidir y entrar al ejército. Almeida, a los 17 años, fue uno de los 2.500 soldados residentes de Oklahoma que fueron enviados a la guerra de Irak, una guerra en la cual 64 soldados de Oklahoma han fallecido en combate. El momento en que nosotros cruzamos la frontera con Irak, ahí fue cuando ya definitivamente supe que ahora sí vamos en serio, y de ahí ya no hubo marcha atrás, pero sí, obviamente miedo y con ganas de regresar, pero no se podía. Después de permanecer 7 meses en Irak, nuevamente fue llamado un año y medio después, en enero del 2005. Esta vez, Almeida contaba con 20 años de edad y permaneció en aquel entonces por un lapso de 12 largos meses en combate. Durante su servicio en Irak, Almeida grabó y fotografió todo lo que podía y aún conserva esos videos que según él no tienen precio. Actualmente Almeida está estudiando cinematografía y ya filmó su primer largometraje independiente. El cine es una de sus pasiones. Pronto espera escribir un libro sobre su historia, porque él sí regresó para contarla. Le preguntamos si volvería a ir al frente de batalla y esto es lo que nos respondió. Está muy, muy feo ahorita la situación allá y lo siento por todos mis compañeros que aún siguen allá, pero pues yo ya hice lo que pude, serví dos veces, serví 4 años en total y pues ya yo pienso que esta guerra se debería terminar. Almeida todavía puede ser llamado al frente de batalla si es que es requerido, ya que continúa en la reserva inactiva hasta el año 2012. Oscar Ruiz, Noticias Univisión, Oklahoma.